El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Ven a gozar y a recordar canciones que solías disfrutar. Lo clásico no se puede olvidar. Un viaje al pasado te vamos a llevar. I love hits forever. I love hits forever. I love hits forever. I love hits forever. Bienvenido a una edición más hoy de Hit Forever. Soy Jerry Marzán y te voy a estar acompañando en esta hora. Quiero saludar a toda la gente del estado de la Florida, esa gente que me escribe en nuestra página de Facebook, que ven el programa, así que reciban un abrazo caluroso de la gente de Hit Forever. Y hoy, como siempre digo, tengo un tremendo programazo. Mi invitado de hoy es un músico, compositor y cantante. Fue miembro de grupos como Godson y el grupo Cela. Es conocido por temas como Nueva Canción, Nada Soy, Ligado a Tu Verdad y Abre Puertas. Estoy hablando nada más y nada menos de Juan Bautista Sotomayor, mejor conocido como Johnny. Johnny, bienvenido a Hits Forever. Bien, amigo, un placer el estar aquí con todos ustedes y todos los que nos oyen y nos ven por esa onda, ¿verdad?, televisiva. Mil bendiciones y que la gloria del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Amén. Johnny, vamos a comenzar a conocer la historia de Johnny. Vamos a hablar de tu música, pero vamos a conocer quién es Juan B. Sotomayor, mejor conocido como Johnny. Amén. Johnny, ¿dónde tú naces? ¿En qué pueblo? Bueno, tengo entendido que fue en San Juan. O sea, ¿tienes entendido? Sí, no, todavía no tengo con certeza, ¿verdad? Pero sí, hasta ahora fue en San Juan, aquí en Puerto Rico. Y nada, tuve una ¿cómo infancia. ¿Cómo fue tu niñez? Pues fue una infancia hermosa, ¿verdad? Familiar. Aunque ciertamente mis padres se separaron cuando yo tenía como la edad de 5 años, si mal no recuerdo. Se separaron, pero aún así fue una infancia hermosa dentro de la familia, ya que por cosas de la vida, mi familia de padre y mi familia de madre vivían justamente prácticamente uno al frente del otro. Sí, de verdad. Sí, así que allí en la calle 36 de Caparra Terras, en San Juan, ¿verdad? Me crié esa temprana edad. Después nos mudamos a donde resido ahora, como desde los 6 años hasta el momento. Pues resido en las cooperativas de San Francisco, ¿verdad? También en San Juan. Pero esa infancia fue bien close con la familia. Me acuerdo de esas navidades que bajaban todos de la casa, se llenaban ambas casas de toda la familia, ¿verdad? Porque eran las familias de nuestros abuelos, y bueno, todas las familias se reunían unos acá y otros acá, y eso era lo mejor de ambos mundos. Imagínate, tú como que en el medio, y la familia de papi a un lado, y la familia de mami a otro. Exacto, y pese a, ¿verdad?, A pesar de que hubo divorcio, la familia siempre estuvo unida, ambas. Wow. Ambas, y siempre se quisieron, y siempre se apoyaban, y siempre estaban ahí, el Señor me permitió tener una infancia preciosa. O sea, aunque preciosa. Hubo un divorcio, ¿eso no te afectó porque tu papá estuvo presente? Sí, eso fue así. Wow, qué bendición, Johnny, porque casi siempre, y la mayoría de las personas que yo he entrevistado que pasan por un hogar que fue divorciado, siempre como que el divorcio deja marcas. Eso es así. ¿Y en tu caso no fue así? No, en el caso mío, ¿verdad? No dejó marcas de dolor o tristeza. Yo tenía apenas como unos 5 años, yo no entendía. Pero al ver que mi papá siempre estuvo ahí, siempre nos buscaba los fines de semana, inclusive cuando nos mudamos a donde resido ahora, en mi infancia él nos buscaba todos los fines de semana y nos llevaba, ¿verdad? Nos ponía a viajar por toda la isla. Yo tengo que confesar que esos viajes al campo cuando pequeño eran bien difíciles,
Más ahora de adulto, a mí me encanta pasear, me fascina. Te lo creo porque yo te sigo en las redes. Y Johnny, cada rato te veo, no, estoy en tal lugar de Puerto Rico. Estoy con mi esposa y mi nena en tal lugar de Puerto Rico. A ti te encanta viajar todo Puerto Rico. Sí, sí. Es que la realidad es que no es porque sea puertorriqueño, pero Puerto Rico tiene tantos lugares preciosos. ¿Verdad que preciosísimos sí? Para disfrutar. Que realmente no me perdonaría el vivir aquí y no disfrutármelo. Siempre que yo veo los posts que tú pones en Facebook, digo, wow, este Johnny viaja, siempre está en un sitio distinto, pero la cosa es que no me invita. Tú y tu agenda. Johnny, entonces te crías, ¿verdad? A pesar de que padre divorciado, pero sé que tu papá fue bien, una influencia bien en lo que fue la música. Sí. Quiero que me cuentes, pero nos tenemos que, me están diciendo, Francis, que hoy está Francis, ya no, hoy no está Anel, hoy está Francis dirigiendo con Jorge, que tenemos que irnos para una pausa. Nos vamos para una canción tuya. Amén. Ese tema que dice, nueva canción. Así que vamos a ver ese videoclip. Esto es de tu producción. ¿Cómo se llama la producción? Abre puertas. Así que, ¿por qué tú no lo presentas? Pues, a toda esa gente que te está viendo. Es un placer presentarle a todos ustedes. Espero que sea de suma bendición este videoclip titulado Nueva Canción. De tu autoría, ¿verdad? De mi autoría, sí. Así que disfrútelo por Hits Forever. Encendió con el soplo de su aliento.
su paso, todo en mí cambió. Narara, tarara, ira. Y al momento tornó mi dolor en esa nueva canción. Quisiera saber qué vio en mí, qué le puedo dar, que alguien me haga entender, qué le puedo yo brindar. Solo tengo mis labios para adorar. Todo en mi cambio, y al momento tornó mi dolor en esta nueva canción. Y fue un instante, pero a su paso, todo en mi cambio. Era la música de Johnny, el tema Nueva Canción. Johnny, esa canción es composición tuya. Sí. ¿Cómo sale esa inspiración? Pues, como les mencionó, estuve comentando a los que están aquí, ¿verdad? En esta producción, que yo no fui criado en el Evangelio. Uh-huh. Yo le conocí al Señor ya a la edad de unos 22 años, si mal no recuerdo, prácticamente la mitad de mi vida. Uh-huh. Y esa canción refleja ese momento precioso cuando mi vida cambió literalmente de las tinieblas a la luz verdadera. Cómo se sintió mi alma, cómo me sentí yo. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente yo decir, Señor, heme aquí, yo te acepto como mi único Salvador. Sé tú mi Dios y mi Señor. Y por eso dice, a su paso, todo en mi vida cambió. Todas las cosas, todos los temores, todos los las amarguras, fue como literalmente como nacer de nuevo. Wow, como okay. Nacer de nuevo. Esa experiencia que dice, que nos enseña la palabra, que uno tiene cuando uno tiene uh-huh. ese encuentro con el Señor, es lo que se ve reflejado en este tema titulado Nueva Canción. Qué lindo. Johnny, nos quedamos que, ok, tu papá tenía que ver con música y él fue como que el que te sembró esa semillita. Y esa pasión por la música, cuéntame de eso. Sí, bueno, él era tocaba guitarra y cantaba, aunque no lo hacía para el Señor, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros, mm-hmm. lo hacía, ¿verdad? En estos lugares donde se reunían, ¿verdad? Y hacían tríos y hacían todo este tipo de eventos. Y ahí, pues, él acompañaba y cantaba y era muy bueno. Pero en la realidad es que en la familia Sotomayor, y es la de parte de padre, uh-huh. La música viene en las venas. Yo tengo una prima que se llama Cristal y Sotomayor, que ahora mismo es una jovencita, ¿verdad?, que está tocando diversas instrumentos, toca desde piano, flauta, pero con orquesta, con grandes compositores y a eso te voy trayendo, que en la familia de parte de padre, eso va en la sangre. Corren las venas. Así que yo de pequeño no le daba la música, aunque me encantaba, me gustaba mucho escucharla. Y para los años de los 80 yo era lo que conocía como un rockero de esos. Pues ese era, aunque me gusta todos los géneros, esa era lo más que me encantaba, esa música de los 80 es la que fui creciendo con ella.
hasta el momento que tuve ese encuentro con el Señor y dejé todo atrás para entonces servirle. Tengo entendido, ¿verdad? Como nos comentaste, que aunque hubo un divorcio, tu papá siempre estuvo presente. Pero llegó un momento en que hubo una situación que esa presencia ya no estaba. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos 2 minutos, me dicen. Vamos a tratar de... Trataré de ser... Si no, continuamos en la otra... Perfecto. Pues a la edad de... Cuando yo estaba en la intermedia, mi papá tuvo una situación, ¿verdad? En la cual tuvo que correr de este país por su propio bien. Y no supimos nada al respecto. Yo no lo supe nada de él hasta luego de 3 años. Que entonces él regresa y se aparece. Pero se aparecía por corto tiempo, ¿verdad? Estaba con nosotros y se tenía que volver a ir. Y pues fue un momento en el cual... No estaba, ¿te afectó emocionalmente? No estaba, todavía no estaba sirviéndole al Señor. No le conocía. Uh-huh. Sabía de él, porque nosotros fuimos criados en la iglesia tradicional puertorriqueña, ¿verdad? Fuimos criados en el catolicismo. Uh-huh. So, yo sabía del Señor, pero yo no le conocía. Fueron momentos difíciles, de muchas preguntas de qué pasará, por qué, no se sabe nada de él. Pero como todo joven o pequeño, una vez llegó, olvídate, no importa, ya está aquí, ya está de nuevo aquí. Entonces, viene hay una parte, ¿verdad?, de la vida. Como tú me dices, me cuentas, no, me dicen que ya nos tenemos que ir a pausa. ¿Cuánto? 30 segundos me quedan. Ok. Llega un momento en que llega el Señor a tu vida, y creo que es a través de tu mamá. ¿Tu mamá fue o...? Mi mamá fue la primera que empezó a ir a la iglesia evangélica. Uh-huh. Pero no fue a través de ella que yo conocí al Señor. O por ir a la iglesia donde ella estaba. ¿Y tú, cómo llegas tú a la iglesia? Pues a mí me hacen una invitación a otra iglesia. En la iglesia que perseveré por muchos años, Iglesia Filadelfia en Guaynabo. En Guaynabo. Mi gente, ¿qué? Páralo ahí, mi gente. Esto está bueno y se pone mejor, pero nos vamos para una canción de Johnny, el tema Nada Soy. Así que disfrútelo por aquí, por Hit Forever. Más linda para cantar, tener la fama que quería a nivel internacional, podría ser un gran actor y vivir la emoción de que me aclaman. Acepto, mi Señor, que sin ti nada soy, no soy nada. Podré tener mucho dinero para gastar. Podré tener la inteligencia de alguien sobre. Alguien con poder, tener el mundo a mis pies y así gobernar. Pero yo acepto, mi Señor, que mi vida no tiene valor si en ella tú no estás. Pero yo acepto, mi Señor, tú eres el que salvas. Me diste esa paz que necesitaba mi alma.
mi Señor, que sin ti yo nada soy, no soy nada, no, no, no. Por eso acepto, mi Señor, que mi vida no tiene valor si en ella tú no estás. Acepto, mi Señor, que sin ti nada soy, no soy nada. Pero yo acepto, mi Señor, que mi vida no tiene valor si en ella tú no estás, mi Señor. Wow. Es la música de Johnny, nuestro invitado de lujo hoy en Hits Forever. Qué lindo ese tema, Johnny. Nos quedamos, ok, en que tu mamá fue la primera que comienza a ir a la iglesia, pero entonces a ti te invitan, ajá, alguien, no sé. Me invita una vecina. Me invita una vecina mía. Y me invita a la iglesia de Filadelfia, que se encontraba ahí en Santiago Iglesia. Oh, me acuerdo, la que es redonda, ¿verdad? Que no decíamos... Era un platillo volador. Sí, la iglesia del platillo volador. Esa misma. Entonces, pues, ahí fue que empecé a encaminarme en el Señor. Y fue estando en la iglesia donde el Señor me lleva a la música, a ejercerla. No tan solo que me gustaba, sino que aunque en la familia de parte de mi padre, eso estaba en las venas, yo no vine a ejercer la música, sino cuando empecé a servirle al Señor. Oh, wow. Y el Señor pues me llevó por varios ministerios. Válgame, tenía como cinco ministerios, estaba como en cinco ministerios en ese entonces de música. So, fue una etapa preciosísima de mi vida, una de las etapas más hermosas que el Señor me permitió vivir. Y tengo entendido que ahí ya, ¿verdad? Creciendo en esa iglesia, entonces tienes la oportunidad de entrar a varios grupos, como el grupo God Songs y el grupo Selah. Eso es así. Selah. Es más, yo creo que por ahí una foto, vamos a ver, de grupo Selah, donde tú fuiste participante. Vamos a ver si nos ponen... Míralo ahí. Johnny, tú eres el de abajo, ¿verdad? Cuando tenía pelo. Cuando tenías pelo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues esa banda, esa agrupación fue... Válgame, corrimos por toda la isla y no, nunca llegamos a grabar. Nunca pudimos grabar, pero fue una agrupación que tuvo muchos años muy solicitada. Sí, yo me acuerdo, muy conocida. Y de hecho, se dieron hasta conciertos. Dimos hasta como tres conciertos, creo que dimos. Y nunca pudimos llegar a grabar. ¿Cómo fue la experiencia de estar acompañado, de viajar casi todo Puerto Rico, cantando con compañeros, ¿verdad? Que a veces llegan a ser hasta como familia. Llegan a ser familias. De hecho, todavía nos comunicamos y siempre que tenemos la oportunidad de vernos, tratamos de sacar ese ratito, porque la realidad es que ya es una familia. So fue una hermosa bendición que el Señor me permitió pasar, ya que era en vivo. Yo en ese momento estaba en el teclado. Yo empecé en el teclado. Años después fue que me pasé a la guitarra. ¿Y para ese tiempo ya tú componías? Sí. Parte de los temas de esa agrupación eran míos. Algunos de los temas. Y entonces pues los llevé a lo que fue mi producción musical, Abre Puertas. ¿Y qué se siente hoy ver esa foto? Recuerdo. Hermoso recuerdo. ¿Algún tema del grupo Selah que puedas cantar un poquito, que te acuerdes? Bueno, había uno que decía que esta la compuso el que tiene la Biblia en las manos, Samuel Guerrero. Uh-huh. Decía, ven a mí y ven a mí, Espíritu
de Dios, toma mi corazón, ven a mí y te quiero adorar, te quiero exaltar. Espíritu de Dios, toma mi corazón, ven a mí. Wow, qué lindo. Johnny, entonces participas en esos grupos, pero llega el momento en que como que Dios te saca, ¿verdad? Uh-huh. Y grabas una producción. Pero antes de eso, hubo una situación bien difícil en tu vida que yo quiero que hablemos de eso, pero será en otra sección. Okay. Porque ahora nos vamos para un canto de Johnny y el tema Ligado a tu Verdad. Así que no se mueva, que Hit Forever continúa. Desesperante de la vida, cuando no hay nadie más, solo mi sombra y mi pesar. En esta soledad veo mi realidad y me vuelvo a confrontar frente al espejo de la verdad. Y me doy cuenta que ya no puedo fingir, no me puedo engañar. Y no pretendo seguir viviendo una falsedad sin ti. Quiero brillar en la verdad de tu amor. Voy a ceñir ahora mi vida en tu temor. Hazme soñar, hazme vivir, hazme llorar, sentir que para mí no importa nada más que andar ligado a tu verdad. Solo la soledad, la nostalgia de la noche, en el silencio cruel, desesperante de la vida, cuando no hay nadie más, no, solo mi sombra. En esa soledad veo mi realidad y me vuelvo a confrontar frente al espejo de la verdad. Y me doy cuenta que ya no puedo fingir, no me puedo engañar y no pretendo seguir viviendo una falsedad. Sí. Quiero brillar en la verdad de tu amor. Voy a ceñir ahora mi vida en tu temor. Hazme soñar, hazme vivir, hazme llorar, sentir que para mí no importa nada más. No, sentir que para mí no importa nada más. Sentir que para mí no importa nada. Oh,
Y continuamos con este tu programa Hits Forever. Y como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a Sari Studio, que siempre tiene el cuidado de mi cabello en el pueblo de Bayamón, a Personal Print, que son especializados en imprecios, promociones, rótulos, a la panadería, a la Estancia, esa gente linda que siempre nos trae los sandwichitos, el juguito, el refresco para tenerle bien, bien chévere a nuestros invitados, a la floristería Pétalos en el pueblo de Bayamón y a Lilis de Todo Un Poco en el 787-943-7830. Y como siempre, quiero decirle que nos busques en nuestras redes, en Facebook, Hits Forever, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Busca Hits Forever y ahí puedes ver todos nuestros programas, desde el primero hasta el más reciente. Y Johnny, ahora viene una sección que se llama 2x1. 2x1, dos canciones por un mismo intérprete. Y esta vez le toca a una adoradora que es muy querida por Puerto Rico y la gente se pregunta, ¿qué será de la vida de Wanda Batista? Wanda Batista. Y Wanda Batista está con nosotros hoy aquí a través de la línea telefónica. Wanda, bendiciones. Bendiciones, Jerry. Gracias. Es un placer estar saludando a mi pueblo. Es un privilegio para mí que me des esta oportunidad de decirle buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo están todos allá? ¿Cómo estás, Wanda? Sabemos que hace tiempito, ¿verdad?, te radicaste fuera de Puerto Rico, pero la gente siempre te recuerda tus canciones. ¿Qué está haciendo Wanda? Bueno, ahora, bueno, yo salí de Puerto Rico en el 94 y aunque seguí moviéndome en el ministerio, pero no como en Puerto Rico, que estaba activa todo el tiempo, aquí yo estoy como maestra. Está de español. Qué lindo, pero sí, sigue ministrando, pero ¿verdad? Trabajando secularmente como maestra. Posiblemente, si Dios lo permite, va a ser mi último año, ya me retiro. Ah, qué chévere, qué chévere. Si Dios lo permite. Qué chévere. Números donde te puedan llamar si esa gente que Puerto Rico que te quiera traer para acá a ministrar. Bueno, este es el mismo teléfono mío, es mi celular, porque aquí ya no tenemos teléfonos en las casas. Él sería el 941 4620101. Ese es mi teléfono celular. Ok. Gracias, Wanda, por la oportunidad. Y ahora pues vamos a ver dos temas tuyos. Vamos a ver el tema Pueblo Levántate y Visión Celestial en esta sección de 2x1. Hoy con nuestra invitada Wanda Batista. Llévatelo. Dos por uno. Así como Jesús caminaba en obediencia al Padre, en una continua comunión, así tú y yo deberíamos de estar delante del Señor. Esta alabanza dice de la siguiente manera: pueblo, levántate. No te puedes levantar, mi pueblo, ¿qué te pasa? Y no te puedes levantar, porque ya no me oras, porque ya no ayunas, porque ya no me buscas. Ya no me buscas, estás enfermo, algo te pasa y no me quieres hablar. Te has alejado y es la razón de tu enfermedad. Que la mesa está servida.
servida, toma el pan y toma el vino y te sanarás. Toma el pan y toma el vino y te fortalecerás. Mi pueblo, ¿qué te pasa? Que no te puedo. Describir lo que estoy escuchando, la visión que estoy viendo. Asimismo, en mi cama yo sentí que un resplandor salió del cielo. Así como en la visión voy a explicarle en esta noche a través de ella. La gloria es para el Señor y yo quiero decirte que es un mensaje para ti en esta hora. No importa que hayan pasado muchos años, es un mensaje para la iglesia. Bendito el Señor. Sola me encontraba, de momento un resplandor, y era tanto su brillo que mis ojos secó. Me dijo una voz dulce: muy pronto vengo yo. Soy el Alfa y Omega, soy tu hermano querido, soy el Hijo de Dios. Qué lindo era su brillo, su grande resplandor. Su pelo era de oro, sus ojos
ojos eran luz. Su vestidura blanca, todo irradiaba amor. Su voz era muy dulce, era muy armoniosa, por eso me inspiró. Yo escribí esa alabanza, pero el mensaje está vigente para la iglesia. El Señor está a las puertas. Aleluya. Bendito el Señor. Y continuamos con este tu programa Hit Forever. Hoy con mi invitado de lujo, Johnny. Johnny, sabemos que el Señor te dio la oportunidad de grabar una producción, pero esta producción es bien significativa porque se pudo lograr a causa de una situación bien difícil que tuvo tu familia. Eso es así. No tengo, como dicen algunos otros, que dicen, esta producción fue con el sudor de mi frente. La realidad es que no fue con el sudor de mi frente, sino que fue más bien... por una pérdida, la pérdida de mi hermano, ya que fue esa pérdida, tuvimos un ingreso ya que él nos había puesto en un seguro de vida. ¿Qué le pasó a tu hermano? Pues mi hermano a la edad de, tenía como 30 años, cuando fue asesinado por un roommate en donde él estudiaba. ¿En Estados Unidos? En los Estados Unidos, en Jacksonville. Fue una noticia que corrió mucho por allá, tanto allá, creo que por acá también en los medios se dio, ya que fue por crimen de odio, por racismo, por envidia, ya que obviamente pues mi hermano era muy querido allá, tanto en el complejo como donde quiera que se parara. Y el muchacho que lo asesinó, pues era un muchacho que no le caía muy bien la gente hispana. Y más y menos mi hermano. Y como ya ustedes saben que el boricua al fin no se las deja, como dicen por ahí, no se las deja montar de nadie. Pues mi hermano se las cantaba y no se las deja montar de él tampoco. Y le fue cogiendo recelo o celos a mi hermano. Y llegó un momento que mi hermano pues terminó un trabajo de la universidad donde estaba estudiando. Se sentó en el sofá, ya que era todos compartían una misma vivienda, distintos cuartos, pero una misma sala. Entonces él se sentó en el sillón de la sala a descansar del trabajo, y el muchacho pues ya tenía todo planeado, según la investigación, ya él tenía todo planeado de lo que iba a hacer. Wow. Esperó a que mi hermano se sentara, y entonces del cuarto de él se le abalanzó y lo apuñaló, le dio como unas 20, 25 puñaladas. Mi hermano trató de salirse, pero no pudo. Y después que cayó en el piso, volvió al cuarto y cogió un bate y terminó de destruir a mi hermano. Nosotros no... Yo me imagino que esa situación fue terrible para tu familia. Para todos, sí. Y lo que tengo entendido es que el dolor tan grande era que aparentemente en ese tiempo... Tu hermano se había apartado, ¿verdad? No, sí. Supuestamente no estaba en ese, ¿no? En esos momentos mi hermano
había decidido no, o sea, se había descarrilado. Descarriado. No es que lo decidió, sino que simplemente se había descarriado. Él estaba en la iglesia y se fue para el Army, y dentro del Army, pues del día a día y al alejarse de Dios, terminó descarrilado. Pero entonces ustedes creían que en ese momento, pues él estaba apartado. Exactamente. Pero resultó que pasó algo, que hubo una noticia que no fue así. ¿Me puedes contar en resumidas sí, palabras? Es ¿qué una fue historia, lo que pasó? Sí, es una historia larga, pero tratando de resumir, cuando mi hermano murió, yo lo repartí a todo el mundo, todos los que lo conocían, ¿verdad? Les di la noticia. Dentro de los que lo conocían, había un amigo de nosotros que cuando llegó a la casa desconsolado, él se acostó en el sofá y puso su mano así, atribulado por la pérdida de mi hermano. Y el Señor le mostró toda la escenografía de lo que le sucedió a mi hermano. Todo como una película. Todo, todo. Desde que él se sentó, como le dije, hasta todo. Y entonces, él me llamó y me lo contó. Y entonces, meses después, nosotros vamos a donde el abogado, que el abogado nos iba a decir qué fue lo que pasó, porque nadie se pasaba. Y antes de que el abogado nos dijera, yo le dije, un momento, déjeme decirle qué fue lo que pasó. Y yo le conté. Y la cara del abogado valía un millón cuando se quedó así, así. Y digo, sí, exacto. De hecho, nos contó algo más dentro de lo que pasó. El Señor mostró algo más. Y obviamente cuando confirmamos después que están haciendo las investigaciones, sacan la computadora de mi hermano. O sea, Johnny, lo que puedo entender, cuando tú le cuentas la visión que vio ese muchacho al pie de la letra, al detective, al abogado, él se quedó pasmado porque lo que tú le contaste era lo que había pasado. Lo que él nos iba a contar, que nadie sabía, yo se lo estaba contando. O sea, pero él confirmó, o sea, que la visión que recibió ese muchacho era real. Exactamente. Era real. Yo se lo confirmé antes de que él nos lo dijera. Wow. Quedan minutos, pero esto hay que terminarlo. Entonces, sé que entonces, después encuentran algo en el cuarto de tu hermano que era una evidencia de que él como que había arreglado su vida con el cuando, Señor. Cuando están investigando todo y sacan la computadora de mi hermano, al lado de la computadora hay un papel pegado y decía lista de prioridades y eran como unas 10 prioridades en su vida, como terminar los estudios, como ayudar aquí, hacer esto, aquello. Pero la primera, la número uno, decía arreglar mi vida con Dios. Wow. Y en la visión que tuvo el muchacho, también dio a entender que él estaba en el Señor. Exacto. Lo que, aparte que contó de la escena, fue que mi hermano, cuando lo estaba apuñalando, mi hermano le está diciendo al Señor, Señor, perdónalo, yo lo perdono, pero perdónalo tú, no le tomes esto en cuenta. Wow, qué maravilloso es el Señor. O sea, wow. Y gracias a un seguro que él les tenía a ustedes, ustedes recibieron un dinero. Y ahí salió tu producción Abre Puerta. Nos vamos ahora para la sección Classic Hit Forever, a cargo de Johnny, y con el tema de esa producción, Abre Puertas. Disfrútelo. Wow, Johnny. Classics. Hits forever. Espíritu del Trino Dios, esencia del Salvador, yo te imploro por favor. Llégate a mi corazón y al llegar abre puertas y entra. Y al entrar que tu fuego me comience a cambiar. Que tu esencia no salga jamás.
tardará. Quiero ser igual a ti, por eso te aclamo hoy. Y al llegar abran mis puertas y entrar. Y al entrar, que tu fuego me comience a cambiar. Porque sé que me escucharás, pues permaneces fiel y humillado a tus pies, porque reconozco que en ti está el poder. Gente, esto es primicia de lo que va a ser la nueva producción de Johnny. Sea confusión o necesidad o desesperanza, mi solución lo eres tú. Mira, Johnny, ¿sabes qué es eso? Sí. Esa es la carátula de tu primera producción, Johnny Abre Puertas, que era el tema que estábamos escuchando en el Clase Hit Forever. Eso es así. My brother, lo bueno se acaba rapidito, pero ¿dónde te pueden conseguir? Pues me pueden conseguir al número telefónico con el 787 al 429-1975. Repítelo. 429-1975. Se pueden contactar conmigo. ¿Y redes? Pues pueden accesar por Facebook, es uh-huh. por mi nombre, Juan Bautista, Juan B. Sotomayor. Juan B. Sotomayor. Sí, ese nombre lleva por generaciones, ya que, como decía en el principio, mi familia fue
creada en la religión tradicional y antes ponían esos nombres. A mí me pusieron Juan Bautista y lleva, ese nombre lleva como por 8 generaciones. Y me tocó, se supone que le tocara a mi hermano, pero a mi hermano le pusieron al de mi papá y a mí me pusieron Juan Bautista. Número otra vez, Johnny. 429-1975. My brother. Nosotros siempre, ¿verdad?, tratamos de a nuestros invitados tenerle un obsequio, la de la gente Pétalos en Bayamón. Mira, esto es para ti. Gracias, gracias mil. Esperamos que los disfrutes. Unas últimas palabras, Johnny, a toda esa gente linda que te está viendo. Bueno, a esa juventud que tiene esa pasión por cantar, por componer, ¿qué tu consejo le puedes dar? Bueno, lo que yo le puedo decir es que la realidad es que esto que hacemos lo hacemos para glorificar al Señor. Sé que es hermoso sentir el aplauso, sé que es bueno sentir el apego y lo que el feedback de la gente, ¿verdad? Es una bendición, pero no lo hacemos para eso, lo hacemos para glorificar el nombre del Señor y que el Señor sea el que salga, como dice por ahí, por la puerta ancha, que la gente, con cada palabra que digamos, con cada cántico, el Señor sea el protagonista de todo. Amén. ¿Por qué no nos vamos? Es más, este programa, vamos a hacerlo diferente. ¿Por qué no nos vamos tú cantando Abre Puerta? Abre Puerta, decía. Espíritu del Trino Dios, esencia del Salvador. Adiós, mi gente. Yo te imploro, por favor, llégate a mi corazón y al llegar, abre puertas y entra. Y al entrar... Presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.